Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Grugdanlight reportándose para más gameplay de Gears of War 4 multijugador a mi estilo noob, porque la verdad es que no juego muy bien. Siempre lo aviso del video para que digan, ay, es que yo esperaba que jugara chingón. Pues yo siempre digo, juego noob. Entonces, como a ustedes les gusta ver cómo me matan y cómo me hacen trozos y rompen mi autoestima. Ya no está la detención. Lista de desarrollador. Bueno, vamos a tratar de probar los mapas, Torre de Log y Camino Sangriento. Por lo general, Camino Sangriento es el mapa que más ponen Torre de Log de vez en cuando. Es que fíjate, algo que yo estuve notando, o al menos que me pasó mucho, fue que Camino Sangriento me lo ponen mucho en multijugador. Pero cuando tú le pones en hordas en lista de desarrollador, me envía mucho a Torre de Log. Lo cual, obviamente, es una ventaja porque ahorita las hordas te las está enviando en elevada, entonces de preferencia traten de utilizar sus tarjetas de hordas elevadas. No me es posible, no hemos podido completar las 50 hordas, lo máximo que llegamos fueron a las 49 hordas. Las 50 se nos murió, nos morimos, o sea, valimos, obviamente, pero principalmente porque no gasto, porque gastaron el dinero en puras tonterías, nada más me acuerdo y me enojo. Pero bueno, y ahorita ya no soy constructor porque ya lo tengo en 10, trato de hacer otras cosas, generalmente pesado o recolector, rara vez francotirador, o ¿cuál es el otro que me falta? O soldado. Pero casi siempre está dedico a esas dos. Pero bueno, voy a tratar de jugar un poco más de hordas. Entonces, si ustedes me quieren acompañar después, de jugar hordas, pues bueno, ustedes vamos, avísenme, o igual nos podemos organizar para jugar hordas en normal con uno de los nuevos mapas. Hay que checar. Tendría que yo preguntar quién de ustedes está listo. Hoy lunes sube video, probablemente dirán que saludos para dar viernes. Estaba muy ocupado con unos trabajos finales, y eso, y porque luego me hago menso. Y también porque hacían mucho ruido. Ahorita ya, ¿qué soy? Soy, según yo, de hecho me salió ese personaje dorado, no sé por qué no lo puse. Compré una caja y me salió ese personaje a la primera junto con otro dron raro. Entonces, es duelo por equipos. Ok, el día es. Y yo así, ¿de dónde estamos? Detrás de mí está el compañero, vámonos. Hay uno al lado. ¿Qué? Yo pensé que no había dado. Yo estaba segurísimo que no había dado, por eso me confié. Tenemos que llegar, porque bueno, generalmente la ventaja es que cuando mira ese lugar puede obtener el arma especial. ¡Chinga, suerte! No vi que había dos, no, tanto. Ok, bueno, no importa, vamos. Ya saben, nos va a dar la típica rastriza de cuando me uno a las partidas, porque pues esas nunca pueden faltar cuando me dan mi rastriza. No me acuerdo dónde están las granadas aquí. Ah, ya me acuerdo, están abajo, pero pues, ahorita ir abajo no creo que sea del todo buena idea. Ella está fácil por unas. Generalmente yo estoy acostumbrado a usar las granadas. ¡No! Eso pensé que iba a pasar. Ah, y ya agarraron las granadas. Por ahí había un enemigo. Ah, fue aliado, fue aliado. Bueno, mi guardia no fue en vano. Se la mamó mi compañero. ¡Ah, chin! Sí. ¡Oh, sube! ¡Ah! No manches, se la mamó el compañero. Oye, pero a todo esto dejó el que viera. Vamos. Ya se está poniendo feo. Esto ya se está poniendo feo. Veamos, kill ya.
Ella iba atrás de él. Y yo así, ¿de dónde estamos? Y si mejor las agarramos, pues que... ¡Ya lo tengo! ¡Sidney, llevo esto! Y si nos están dando esta famosísima rastriza, siempre pasa eso. Nunca me toca cantar. O sea, cuando soy de desarrollador, siempre me toca bastante pesado. Se murió. ¡Apuntan a mi blanco! ¡Bloquean mis disparos! ¡Es todo lo que tiene! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hagámoslo! ¡Uy! ¡Estás! ¡Chingada! Yo dije, ah, ya eran dos. Y de repente, pum, me chingan. Y yo por un momento creí que ya la había armado. Siento. ¿Dónde están? Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. ¡Ah! Necesitamos ganar puntos, de hecho es que nos estamos concentrando más en matar al enemigo que juntar puntos. Vamos. Ahí está. Bien compañero, bien. Bueno, vámonos. Ok. Sí, murieron, ok. Van a llegar por la parte de arriba, estoy casi seguro. ¡Oh! Bien. No, 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 se están haciendo polvo. Ya se quedó sin munición. Ahí está. Tenemos que proteger esta área porque no tarda en llegar. Ya estoy recargado. No es macho, no es pan, cabrón. No, ya está bien ciscado con esas madres. Ahí está. Estás conmigo. Enemigo cargado. Vas derecho al cajón. ¡Oh, chis! Digo, no manches, uno ya está bien ciscado con esa madre. Vámonos. Oh, oh. Guarda las balas para esto. ¡Ay, mierda! Sí, pues ya estoy, uno está bien ciscadísimo con eso. Solo nos queda observar la habilidad de cada uno de nosotros, pero la verdad es que ya creo que ahí quedó el juego. Sí, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pudieron hacer algo? Vámonos, 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 vámonos. LOL. Ay. Ah, oh, mira, si maté a alguien. Ay, Dios. Y así, ¿de dónde estamos? De todos modos, no podemos perder nada de sus puntos. Porque si ellos agarran aunque sea uno. Vamos, 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 vamos. Ah, chicas.
Bueno, al menos nos tocó torre y reloj como multijugador, pero está haciendo. ¡Ah, oh, mierda! Debí haber puesto más ganas. Si todos jugáramos como el de hasta arriba. Ay, porque la verdad es que no. Hay unos que realmente se saben mover muy bien. Bajan. ¡La madre! Oh, oh. Sí, eso pensé. Voy a aprovecharlas bien. Bueno, eso también fue efectivo. Vámonos, vámonos, hay que ayudar al compañero porque él no puede estar solo todo el tiempo. Ya agarré un francotirador. Creí que podía haber matado a los francotiradores, pero al parecer no funcionó. ¡Atención al objetivo! ¡El tercero! Dominaron todo el lugar. Y ahí ya está con el francotirador. Y ya se agarraron ahí como refugio, ya no podemos hacer nada. ¡Es mío! No podemos romper, solo nos queda ahí a la siguiente. Es que ya intentamos, pero ahí está todo refugiado en la parte de atrás. O sea, no, necesitaríamos ir todo el equipo y eso teniendo en cuenta que no nos van a agarrar la verdad. Ay, así que el francotirador ahí, cuidado. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Como que ya uno se disoluciona porque nunca me toca ganar cuando es este. Si tú y yo tuvimos la misma idea. Oh. El tercero. Al menos lo mató. Ahí sigue, es francotirador lo más seguro. Todavía no llega el arma. Tenemos que apoderarnos de esto ya. Oh, compañero, muévete. Puedo llegar por aquí porque la verdad es que se estaba muy atascado. El Gats Express. ¡Lenny! ¡Patético! ¡No aguantaste nada! Compañero. Cuando tú estás esperando que el compañero haga algo más, pero. ¡Recogiendo municiones! De mi time. Llévate eso. ¡Lady! Pues al menos lo mató. Y así que ya no va a poder usar el gas. Pero nosotros estamos muy bajos. No sabemos qué hacer. O sea, solo tenemos 5 puntos y ya como que ya me desanimé. ¿Qué? Otro. Imagínate a tal grado que deciden meterse a nuestra base. Iniciamos porque ya tienen confianza. Y yo me quedo así como que, ah, ¿qué hacemos? Se llama, ¿no?
Hola, guapo. Carajo. Muy bien. Esto se va a poner feo por 2 segundos. Yo sé que sí. Y yo trato de hacer algo, pero no puedo. ¿Qué? ¿Tan lejos? Definitivamente fue de los peor. Pero bueno, nos vemos, cuídense y hasta la próxima, que les vaya muy bien.